look like a minito. Cueva de Gaitanejo. La Cueva de Gaitanejo es una de las evidencias arqueológicas más interesantes de todo el trayecto del Caminito del Rey. Y es uno de los 7 sitios neolíticos que conserva el Caminito con aproximadamente 7.000 años de antigüedad. En su origen fue un camino de servicio para el control, vigilancia y mantenimiento del canal que hacía operativa la central hidroeléctrica del Chorro. Pero en el año 1921, el rey Alfonso XIII realiza una visita y desde entonces se puso famoso el lugar porque le empezaron a llamar el Caminito del Rey. I've lived in the area for about 4 years. And I heard about the Camino del Rey when I first came to Malaga, because it was kind of a bit of a legend. And I know people used to attempt to walk the Camino before it was reformed. But obviously maybe that was not the best idea. And now it's completely reformed. Obviously it receives a lot of visitors. And yeah, so far it's amazing. Y en la película El coronel Von Ryan hay una escena que después de un ataque de un avión, un Stuka, pues persigue un tren, un ferrocarril, persigue a Frank Sinatra, que sale corriendo por las vías y lo mata. Pero claro, la anécdota no termina ahí, sino que después de muerto en la película, cuando llegó al hotel, pues tuvo un enfado allí, pegando voces y enfadado el hombre, que llamaron a la Guardia Civil, y cuando llegó la Guardia Civil, por lo visto, el comandante de puesto lo solucionó dándole un par de medicinas en la cara, le aplicó un par de tortas, así, para calmarle los nervios. Pues un poco sí, un poco de miedo lo da. Pues mira recto, pasando. Ah, mirado abajo. No, mirar abajo nunca, siempre recto.